vamos a ver la importancia de un capacitor, ¿sí? Tenemos aquí lo que viene siendo un gato eléctrico y lo podemos utilizar pues para mover nuestra grúa. Hasta ahí no hay ningún problema, todo trabaja perfectamente bien. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos aplicarle una carga? Ya no pudo. ¿Sí? La única forma es que esto no tuviera nada de peso, pero podemos ayudarle, dar una pequeña ayudadita de la siguiente manera. Pero ya se paró, ¿sí? Otra vez. Ya no pudo, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros conectamos un capacitor? En este caso de 16 microfaradios, a ver si se alcanza a apreciar. Ahí están, 16 microfaradios. Lo colocamos. Y vemos qué pasa ahora. Problema resuelto. ¿Sí? Hasta ahí nuestro problema está resuelto, aparentemente, porque ¿qué pasa si yo quiero levantarlo después de que ya está suspendido? Vamos a hablar, ahí sube, ahí empieza con peso, ahí todavía lo puede, ahí. Si yo lo quisiera subir más, ya no me dio. Ya no pudo. Hacia abajo sí. Otra vez hacia arriba. Lo sube. Si yo lo quiero subir más, ya no da. Ahora veamos qué pasa. Voy a descargarlo, suponiendo que tuviera carga. Si yo cambio este capacitor que dice 16 microfaradios por este que dice 56 microfaradios, vamos a probar la diferencia. Ahora ya tenemos suspendido nuestro monoblock. Oh. ¿Sí? Hacia arriba. Yo le paro. Si quiero seguirlo subiendo, puedo seguirlo haciendo. ¿Sí? Todo gracias precisamente a el cambio de un capacitor, obviamente de mayor potencia, de mayor capacidad, como su nombre lo dice. Vamos pues tomando en consideración, este fue 16 microfaradios, ¿sí? Contra este que viene siendo de 56 microfaradios. Para esto tengo un motor, vamos a ver el motorcito, que nos dice que es de una capacidad, o más bien dicho, que consume 550 watts. Vamos a ver. ¿Sí? No se alcanza a apreciar muy bien, pero nos marca por ahí la tabla que es de 550 watts. ¿Sí?
Y bueno, de acuerdo a las especificaciones, se le metió el capacitor, considerando precisamente sus características. Y bueno, pues vimos pues la maravilla que es el uso de un capacitor de mayor capacidad, o el que debe de llevar. Previa a la conexión, lo conecté por ahí en paralelo respecto a las dos bobinas, que son las que controlan el sentido del giro, ¿sí? Y bueno, pues por ahí nos funcionó bien.